Cuenta la historia que en la década de los 50, las hermanas Clara y Laura Masilotti, de nacionalidad italiana, con pruebas en mano, comenzaron los trámites ante el gobierno de Uruguay para buscar, mediante excavaciones, un tesoro en el que ellas afirmaban se encontraba enterrado en algún lugar del cementerio central de Montevideo. El padre de las hermanas, antes de su muerte, les había entregado en mano un mapa muy viejo, que él mismo había escrito y donde describía con lujo de detalles el lugar exacto donde escondió el tesoro en 1833. Una vez obtenidos los permisos judiciales requeridos, se comenzó la búsqueda. En medio de un gran revuelo, la opinión pública no dejaba de hablar del tema y estaba dividida entre especulaciones, controversias y enfrentamientos. La Iglesia Católica se oponía a las excavaciones en suelo santo y las calificaba de profanación. Por otro lado, las personas que por curiosidad, intriga y popularidad seguían de cerca a las hermanas. Debajo del área que ocupa el cementerio hay túneles subterráneos que forman enormes galerías. Las hermanas Masilotti tenían el dato de que debían de recorrer uno de los túneles que las llevaría a una escalinata y al final de esta se toparían con una pared de losa. Estos datos se constataron porque llegaron hasta la pared de losa, pero allí no encontraron ningún tesoro. Se cree que las coordenadas que figuraban en el mapa confundieron a las hermanas, porque antiguamente la puerta principal de acceso al cementerio no era por la calle actual, sino que se ingresaba por el lateral. Además del mapa del tesoro, las hermanas Masilotti guardaban con recelo el inventario del tesoro, donde figuraban entre muchos objetos de valor un bosquejo de Miguel Ángel. El acervo incluía piedras preciosas, oro, diamantes, coronas de reyes, alhajas, obras de arte, pinturas de gran valor, documentación histórica muy importante e incluso objetos incaicos. Durante cerca de 20 años, las hermanas Masilotti buscaron el tesoro en diferentes coordenadas, pero nunca lo encontraron. En la zona circula la historia de que el tesoro siempre existió, pero cuando las hermanas llegaron ya había sido descubierto. Hace muchos años existió frente al cementerio una fábrica de jabón. Se cree que en el momento que se realizaban reformas para ampliar la fábrica, encontraron los túneles y sorpresivamente al recorrerlos hallaron por pura casualidad el tesoro. Los dueños de la fábrica viajaron a Europa y regresaron convertidos en millonarios. Para los vecinos siempre fue una intriga el veloz crecimiento económico de la fábrica. Por eso se les adjudicó el hallazgo del tesoro. En octubre de 2013, en el mismo predio donde se encontraba la vieja fábrica de jabones, se comenzó la construcción de un complejo de edificios. Unos obreros, trabajando, se encontraron sorpresivamente con túneles todavía no explorados. El tesoro volvió una vez más a ser motivo de especulaciones. Lo cierto es que esta extraña y fascinante historia aún no ha tenido su final. Y todavía existe caminos posibles para encontrar el tesoro, que, según declaró Laura Masilotti, no es por razones mercantiles, sino por romanticismo, por tradición y por herencia familiar.